Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chang'e Lane vamos a continuar con nuestro Far Cry Primal. Y vamos a capturar este puesto de avanzada de estos tipos que me caen muy mal. Y ver si es fácil o difícil, la verdad. No, nunca he capturado uno. He tenido varias peleas con distintos grupos, pero nunca en uno en un campamento, por decirlo así. Entonces casi le llega la flecha, no le llegó, y el tipo, claro, se siente amen o sea, se sienten amenazados todos y se van a sentir amenazados porque, claro, no saben de dónde vino. Entonces ya me avistaron, ya saben dónde estoy. Y supongo que... lo más importante acá es conservar un poco la calma. Acá me muestra el lugar del fallecimiento del tipo este. Le tiramos uno en la jeta. Y está. Lo hemos logrado, chicos. Oh, son 15 puestos en total. Tengo uno. Eso es como que también secundario. Esto no es nada, esto es parte del juego en sí, de las misiones principales. Esto es como un bonus track del juego, por decirlo así. A este lo llegué y lo maté de un flechazo, de lejos. Y ya está llegando la noche. No sé, la verdad. Veamos qué es lo que tenemos en el mapa. Vi que acá hay unas cosas bien raras. Tigre, dientes de sable. Muy difícil, dice. Entonces tenemos un punto, dos puntos y un par de puntos acá abajo. Nos hemos movido más que todo por acá. Pero voy a subir ahora. Esto, o no sé si suba, porque la verdad es que ahí a lo mejor necesito algo distinto. No, voy a bajar y me voy a acercar un poco más a este punto que está acá. Esto no sé cómo funciona. Entonces me dice mantén pulsado LT más RB. Pero necesito la habilidad del Señor de la Bestia para eso. Y yo
Aún no lo tengo. Y supongo que el Señor de la Bestia es él. Así que voy a terminar de recorrer acá abajito y luego de eso ya me voy a ir al Señor de la Bestia, que obviamente es el chamán. Entonces me está siguiendo algo atrás. Y es un jaguar. Viene, no. Ahí viene, ahí viene. Entonces ataca por la espalda la maldita, maldita gay. Ahí hay otro. Bueno, le pegué buenos palazos, pero corren demasiado rápido. Lo que me gusta es que no tienes que caminar kilómetros de kilómetros de kilómetros para poder llegar a un sitio. Y te permite caminar rápido, no te cansas. Que también lo hace más, o sea, más interesante y mejor. Otra cosa que me llama mucho la atención de este juego, yo lo estoy jugando en Ultra. Y no he perdido nunca, del momento en que he jugado, ningún tipo de FPS o bajas de ningún tipo. O sea, me he mantenido jugando en Ultra. Sin ningún problema, ¿no? Y eso es bueno, igual es interesante, igual. Y me retrocedieron un poquito porque apreté una tecla. Con F9 creo que te vas directamente a un punto de control y lo apreté. Y me llevó al punto de control. Así que voy a tener que caminar un poco más. Lo que decía, o sea, no pierdo FPS, juego súper bien. En sí, la atmósfera es bonita, buena. Los gráficos son buenos, no son malos, son lo que esperaba yo, por lo menos, como juego. Y no me arrepiento nada de mi compra. De hecho, estoy contento con mi compra y me siento satisfecho de haberlo pedido 2 meses antes. Estos son una especie de. Uf, le metí uno en el hoyo. Pero se escapó, bueno, no importa. Entonces, acá estábamos nosotros cuando. Cuando nos volvimos de vuelta a otro sitio. Ok, y acá viene esta a atacarme. Y ahí viene. No, pero huyen. Huyen muy rápido, o sea, no. Yo no sé qué es lo que hay acá, la verdad. Hay fuego. Dice que se examina la pintura rupreste, sí. Pero no veo la pintura. Podré hacer esto a lo mejor. No sé. No la veo. Ni idea, chicos. Voy a irme al punto donde estaba yendo.
te lo marca con un signo de exclamación. Por ejemplo, este tipo de cosas no las voy a tomar mucho en cuenta en el juego, la verdad. Ahora lo tomé en cuenta porque no sabía qué era. Entonces, bueno, vine y... ya, ok. Vine a investigar, nada más. Y aprovechando de que estoy cerca para llegar a la siguiente isla que está al otro lado. Y me topé con esto. Pero no lo encuentro... no sé... no lo encuentro nada muy interesante. ¿Vieron ese pez gigante? Ese hueón me muerde, o sea... se los aseguro. Pero está... ahora sí se hundió. Pececillo. Nada, se va a hundir, así que no hay nada que pueda hacer. Pero sí es bien grande, no puedo decir que no. Entonces, constantemente me he tocado con estos animales. Estos chanchos ya no los tomo tanto en cuenta porque no son de mayor interés, la verdad. Para mí no, por lo menos. No, no tiene importancia. Y esto es algo raro, ¿eh? Que podría tener a lo mejor un valor cultural. Pero parece que esos signos de exclamación son solamente lugares íticos, o sea, únicos. Nada del otro mundo. Donde pones tu mano y marcas la huella del futuro. Algo así. Me dio una habilidad de cazador. 3 de 100, ¿no? No creo que llegue a la 100. No, 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 lo dudo. Más que todo quería ver qué es lo que era, nada más. O sea, como curiosidad por saber qué es lo que es. Es como, por ejemplo, en The Witcher, que sí es más largo que este juego, yo creo. Que tienes millones de cosas donde puedes ir y ver, claro, pero te vas a gastar creo que 400 horas tratando de a completar todo este tipo de cosas que no sé si tienen mayor importancia. A lo mejor para alguien que, no sé, quiera tener el juego al 100%, lo más probable es que lo quiera tener. No es mi caso, sí quiero tener la historia al 100% porque es lo que estoy buscando. Y darme vuelta y conocer un poco más de este mundo increíble. Y eso es como mi objetivo. Y darme la vuelta, ¿no? Que es definitivamente. No sé cuántos episodios salgan de este gameplay, pero... pero lo más probable es que salgan varios. Entonces ya lo rescaté a mi querido amigo. ¿Qué pasa, hermano? ¡Marca Kataka! Ya, bueno, así que nada, chicos, esto va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme likes, comenten bajo el video. Saben que bajo mi barrio el link se une del equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden unirse al equipo y hablar con ellos. Ya tengo 28 wingas. Y ver si es que quedan. Si es que quedan, chicos, ya saben, no firmen de inmediato el contrato. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Lean el contrato y vean bien si es que es lo que ustedes están buscando para su canal. Así que eso, chicos, los veo próximamente en otro episodio de Far Cry Primal. Cuídense.